Venga, venga, la tarea. Hay que terminar esos decorados cuanto antes. ¿Acaso no sabéis que estrenamos mañana? Eso nos ha dicho precisamente que estrenamos mañana, ¿verdad? Eso es, mañana. Hoy no, mañana. Exacto. Hoy es el ensayo general y el estreno mañana. 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 Que sí, hombre, sí, mañana. ¿Es que hablo en chino o qué? Estrenamos mañana, ¿está claro? Hola, buenas tardes. Ya sé que hay toda la gente. Pero muy disimulada. Esos que están sentados, ¿quiénes son? ¿Quién está dentro? Pues si quiere que le diga la verdad, para mí que van a ser espectadores. ¿Espectadores? Respetable público que le dicen. ¿Quién? Tiene cara de respetable público. Pero, ¿cómo le pones la entrada? ¿Quién está dejado pasar? Nosotros no hemos sido, señor director. No habéis sido. Yo tampoco he sido. Solo que habla posible culpable. ¡Ajá! Ha sido usted, Margarita. Usted os ha dejado entrar. Son amigos suyos, ¿verdad? Confiese. ¿Yo? Sí, hombre. Bastante tengo con estar todo el día con el mocha a cuestas. Como para estar dejando entrar a nadie. ¿Entonces? Pues habrá sido Pajita, la portera. Claro, me he olvidado de Pajita. Es irresponsable. Se le va a caer el pelo. ¡Me va a oír! ¡Pajita! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Pajita! 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 ¿Qué pasa? A ver, Pajita. ¿No le dije que le llamas el ensayo general ahora? Sí, señor director. Ensayo general. Con todo. Me acuerdo muy bien. Vamos a ver, Pajita. ¿Qué significa ensayo general con todo? Pues la propia palabra lo dice. Con todo. Tres sílabas. Con la utilería, con los vestuarios, con la música, con los actores. ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Menos con el público! ¡Venga! ¿Qué cosas tiene el señor director? Lo gracioso que es el señor director. Por eso, tal y como dice el señor director, no he dejado entrar a nadie. Así que no ha entrado a nadie. Ni una mosca, garantizado. ¡Pum! Menuda soy yo para esas cosas. Más segura que el banco España. Y toda la gente, ya no salió todo ese montón de espectadores. ¡Ostras! ¡Se han colado, señor director! ¡Se han colado! Pero no se preocupe que ahora mismo los echa a todos. ¡A la hora de los niños! ¡Papá, y los dos en una calamidad con palos.
Y hablando de patas, no sé si un padre o un profe ha metido la pata y os ha traído al teatro el día que no es. Así, como suena. Lo lamento mucho, pero la función que habéis venido a ver hoy está prevista para mañana. En el programa humano lo hice bien claro. La compañía teatral Laga la Trufa actuará el jueves 19 a las 9 de la noche. ¡El jueves! Está claro, el jueves. Hoy. ¿Y hoy qué día soy? ¡Jueves! A ver, Rodrigo. Voy a ver. Mande, señor director. ¿Quieres decirle a este chaval qué día soy? Sí, señor director. Hoy es jueves, chaval, jueves, que no te enteras. Jueves, hombre, jueves. Jueves para todo el día. Más jueves que el jueves santo. Te has enterado, chaval, y os habéis enterado todos. Hoy es jueves, y la función es el jueves, el... Te enteras, chavalín, que al teatro hay que venir el jueves. El jueves, ¿vale? Bueno, que hoy es jueves, y son las 9 de la noche. La hora de comenzar la función. Estimado público, queridos padres, amables niños, eficaces profesores, les doy mi bienvenida a la obra de hoy, día jueves 19 de mayo de 2016. Les ruego que esperen en sus butacas porque en breves instantes va a dar comienzo la representación. Señor director. Y ahora, queridos espectadores, no se les ocurra moverse de sus asientos. Volvemos enseguida tras unos minutos de publicidad. Y no se les ocurra cambiar de canal, digo, de teatro. En caso de comedias musicales, no olvide doblar la dosis. ¡Fregamol!
padres. Amables niños. A lo largo de los 35 años de experiencia de la compañía estatal, la Pupa, hemos sufrido cantidad de percances e indecencias, digo, incidentes. Pero nunca nos ha ocurrido algo como Dios. Acabo de saber, por vía telefónica, que de los 5 actores que forman la compañía, 4 han cogido el sarampión. Y el 5 se ha roto una pierna mientras intentaba preparar un gazpacho. Esa era la terrible razón por la que ninguno de ellos estaba aquí presente. Como todos ustedes saben, sin actores no se puede representar una obra de teatro. De modo que, entiéndeme mucho, me veo obligado, por vez primera, a suspender la función. Por tanto, les ruego que vayan a sus asientos en perfecto orden. En taquilla les devolverán el importe de sus entradas y se les entregará gratuitamente un caramelo de café con leche de la ciudad de Sol, a cuenta de las modestias. Muchas gracias. Hay que cerrar el teatro y ponerlo en venta para pagar las deudas. De modo que estáis todos despedidos. ¿Qué? Sí, como suena, a la calle. Esto es terrible. No es para tanto, mujer. Si hay una oficina de ese vegan, aquí a la vuelta de la esquina. ¿Y vosotros qué has hecho todavía? No he dicho que hay que trabajar el teatro. ¡Venga, venga! ¡A la calle de prisita! ¡Vamos! Nosotros interpretaremos a los personajes. ¿Qué pregunta? ¿Nosotros? Claro, nosotros.
Luis Eduardo, ¿nos puedes poner una canción? Una composición musical que le dicen. ¿De qué tipo? De la de salir del apuro. Va. Suaves golpecitos, hasta conseguir apuntarlo convenientemente.
Y entonces, por sorpresa, sin previo aviso, cuando menos se lo espere, le atizamos bien fuerte, sin compasión. Y ahora, uno de nuestros habituales tramoya consejos. En primer lugar, es indispensable una sierra, por si es necesario amputar algún miembro, cosa bastante frecuente. También necesitaremos anestesia en grandes cantidades, bien en forma líquida o bien en forma sólida. En caso de parada cardíaca, lo mejor es el desfibrilador portátil. ¡Todos atrás! También necesitaremos varios tipos de sangre para transfusiones rápidas. Pero cuidado con la fecha de caducidad, por ejemplo. Esta pone administrar preferentemente antes del fin de 1958. O sea que convendría utilizarla prontito, porque está ya un poquitín pasada. Pero, ¿qué ocurre cuando sobrevienen las verdaderas catástrofes que atraen? Los voraces incendios, los derrumbamientos, las torceduras de tobillo. Entonces, es necesario disponer de medidas drásticas, como por ejemplo, las tiritas. ¿Hay algo mejor que las tiritas? No. Pues sí que la hay. ¡Voilà! Los fabulosos vendajes prefabricados del Dr. Gorn. Gracias de Gorn, vendajes Gorn, de venta en panaderías. Ya está todo listo. Pues voy a poner un poquito.
Parece que vamos a sufrir otro pequeño retraso, cosa de nada. Pero bueno, que no pasa nada. Porque bueno. Pues... Así que, mamá, ¿qué pasa, Rodríguez? He encontrado el almacén de una vez, bueno, de figurar, precioso, pero los pantalones no vienen largo. Tendría que comprar estos rayos de pantalones. De eso nada, si te vienen largos los pantalones, te los coges tú. Pero, mujer, siempre has echado una mano a la encargada del vestuario. Eso es, yo antes no era más que la taquillera, ahora soy una actriz. Y no pretenderás que la primera actriz de la compañía se ponga a coser bocadillo. Un momento, un momento. La primera actriz de la compañía soy yo. En todo caso será la dama joven, por cosa de la tarde. Vaya, ya estamos. Aún no tenemos ni la obra y la señora ya se ha adjudicado el papel protagonista, ¿no? Naturalmente. ¿Quién ha tenido la idea de montar todo este tinglado? Eso es lo de menos. Lo que importa es la preparación. Y yo, en mi pueblo, hice un cursillo de arte dramático. Sí, claro. Arte dramático. Y por eso te contrataron de taquillera, ¿no? Bueno, pero a mí que me compre todo el dinero de los pantalones. Que no seas pesado. Si no te los quieres coser tú, busca otro traje. Uno que sea de tu talla. Pero es que lo mismo que hay en Italia es demasiado llamativo. Mejor que mejor. La cuestión es que te sientes bien. ¡Vamos! Como no sabía qué obra nos querían ustedes, les he traído las que encontraron en el patio del pintor. ¿Para qué hija? La elijo yo, tita. Jefa, que yo necesito un guión de luces y sonido. ¡Maquita! Por ahí no van mal.
Morirás al clavarte en el dedo el uso de una regla. ¿Eso de una regla es casualidad? Sí, segura. Aquí lo pone el lugar. Pero ¿cómo va a morirse nadie por clavarse en el uso de una regla? Si ni siquiera sé lo que es eso. Mejor lo cambio. Voy a hacer una introducción. Sin salabín, majínfula de voz. Yo te maldigo, y digo y no me desdigo, que al cumplir 18 años, la princesa Mari Carmen morirá a despeñarse en bicicleta por un barranco de 2000 metros. ¡Ja, ja, ja! La maldición de la bruja Maruja arruinó la misma fiesta del bautizo e hizo que la reina Estrella montase en polvo. La mayoría.
¿Dónde va, princesita? Voy a la ciudad, a casa de mi abuelita, a llevarle un tarrito de miel y las tortillas para la adopción. ¿Vas a ir caminando por lo lejos que está la ciudad? Ya me gustaría mirar un vestido, ¿no te fastidia? Pero no hay forma de convencer a todos para que me compre uno. ¿Y por qué no vas en bicicleta? Porque todo el camino a la ciudad es cuesta abajo. Uy, no sé, es que no monto muy bien en bici, ¿sabes? Pero si es muy fácil, si montar en bicicleta es como montar en bicicleta. Si una vez que se aprende, ya no se olvida. Vamos, anímate. Bueno, le voy a hacer caso porque tiene usted pinta de buena persona. Si no te importa, me paga por adelantado, ¿eh, Nina? Mucho más, el público ha quedado contentísimo. Y aparte, no hemos hecho nada.
Todo está solucionado. Bueno, en eso llevo usted razón, Sánchez. Todo está solucionado. Aunque no de la manera que vosotros pensáis. Acabo de vender el teatro. ¿Qué? Era una magnífica oportunidad. Un negocio redondo. Los compradores son tipos con mucho dinero, ¿sabéis? Van a derribar el teatro y en su lugar van a levantar un bingo. ¿Cómo? ¿Un bingo? Y lo mejor es que no tenéis que preocuparos por vuestros empleos. Les he hablado muy bien de vosotros y piensan contrataros a todos. Tú, Marisa, te encargarás de sacar las bolitas con los números. Sánchez y Rodríguez se encargarán del mantenimiento del local y de servir los consumidores. Usted, Margarita, seguirá ocupándose de la limpieza y por las tardes podrá prepararse de la nada. Usted, Paquita, seguirá siendo la portera, solo que ahora llevará un uniforme mucho más elegante. Y todos, cobraréis mucho más dinero. Eso sin contar las propinas. Porque ya sabéis que los van al teatro. Al bingo dan propinas mucho más grandes que los que van al teatro. Sí, sobre todo los cantantes. Bueno. Aquí tenéis el teléfono. Llamadlos cuanto antes. En fin, espero que estéis contentos. Lo he hecho por vosotros. Ah, por cierto. La semana que viene os llamo y nos vamos todos a cenar por ahí. Cada cual se paga lo suyo. A Scott no hay nada acá. Ah, lo último que está en la cámara. Habrá que cansarse, ¿no? Puede que el señor director pueda esto del teatro cada día tiene menos futuro. Sí, claro, como si el futuro estuviera en el bingo, no te fastidia. Bueno, tal vez esto es hermano. Si voy a poder seguir siendo todos los días. Atención, comienza el juego. 33, 25, 42, 64, 6, 4, 86, 7, 77, 7, 7, 40, 19, 69, 6, 9, 55, 78, 7, 8, 31, 9.